bienvenidos. Esto es Enfoque Médico, un programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a estar con la doctora Yanina Terraza. Vamos a hablar de aquellas afecciones de la vista que habitualmente muchos no conocen, entre los cuales me anoto en general, porque son enfermedades que, como creo que no dan dolor, uno las tiene allí al costado, ¿no? Doctora, muchas gracias por atendernos. No, por favor. Yo no sé si está bien lo que yo dije, pero... Sí. Hay muchas patologías que en la mayoría de los casos cursan en forma asintomática. Y uno lo puede llegar a detectar en la consulta médica habitual, ¿sí? Por ejemplo, como es la patologías del nervio óptico, como es el caso del glaucoma, ¿sí? A veces el síntoma que genera es presión ocular, ¿sí? Pero muchas veces esa presión ocular no te da síntomas, ¿sí? Uno lo puede detectar en la consulta médica. ¿Ya no duele? Entonces no duele. A veces no duele y otras veces sí duele. Ah, cuando duele. Es el glaucoma agudo, sí. ¿Sí? Y usted me dice que eso se detecta en la consulta médica. En la consulta médica, haciendo una evaluación de la agudeza visual, luego uno examina el ojo a través de la lámpara de hendidura y ahí puede ver ciertas características del ojo que a veces hacen sospechar de un glaucoma. Bien. O a veces por la anatomía del ojo, uno puede prevenir que haga un evento a futuro, como es el caso del glaucoma agudo. ¿Sí? ¿Y el glaucoma agudo qué puede provocar? ¿Ceguera, por ejemplo? El glaucoma agudo, sí, de no ser tratado a tiempo, puede llevar a una ceguera, porque se genera tanta presión, ¿sí?, que eso va a ir afectando a las fibras del nervio óptico, ¿sí? Y es muy sintomático, te puede venir el paciente con el ojo rojo, pérdida de la visión, ¿sí? Náuseas, vómitos, ¿sí? Ah, qué curioso, ¿no? Es porque bastante sintomático el glaucoma agudo. Y, por ejemplo, ¿a quiénes afecta más? ¿A los mayores, a los intermedios o a los chicos? Hay patologías en edades pediátricas que sí, es como el glaucoma congénito, ¿sí? O sea, que viene de herencia, digamos. Sí, hay ciertas cuestiones que son de herencia, ¿sí? Uh-huh. Otras por otras malformaciones a nivel ocular que se va a desencadenar en etapas más tempranas, ¿sí? Pero generalmente son patologías que afectan alrededor de los 40 en adelante, ¿sí? Son más patologías del adulto. Bien. ¿Sí? Y, por ejemplo, yo veía que ustedes hicieron una campaña de ambliopía, sí, para chicos. ¿Y qué es eso? Sí, es uno, mediante la evaluación en los niños, uno puede evaluar a ver si está viendo bien, ¿sí? Cuando alguno de los ojos, ¿sí?, no llega a alcanzar el 100% de visión, ahí se habla de ambliopía, ¿sí? La ambliopía puede tener varios factores, ¿sí? Un estrabismo puede generar ambliopía, ¿sí? Alguna catarata congénita también, porque hay una opacidad que está deprivando al ojo de su maduración, ¿sí? Bien. Entonces hay muchas... Ahí juegan un rol muy importante los docentes, ¿no? Porque exacto, yo recuerdo, a mí me diagnosticaron ser corto de vista, como sí, decíamos antes, sí, en tercer o cuarto grado, porque la maestra veía que yo hacía así con los ojos y la llamó mi mamá, claro, y fui al médico y tenía... Exactamente, sí, los maestros tienen un rol muy importante porque ahí ven... A ver, si el niño está cumpliendo con las pautas de aprendizaje, a veces por cuestiones visuales no pueden concentrarse o le falta la atención ahí, y ahí es fundamental. Bueno, doctora, usted me decía que hay muchos factores que inciden sobre la miopía y la importancia del docente en este tema. Ahora, volvemos al glaucoma, ¿le parece bien? Sí. Bueno, ¿cuáles son, digamos así, las precauciones que tiene que tener? Por ejemplo, al chico va a ser imposible ponerle muchos límites, pero el adulto, con respecto a las pantallas, a las computadoras, que están todo el día trabajando, ¿hay algo que lo proteja? Cuando los adultos están horas y horas trabajando con monitores, llega un momento en que ahí se genera la fatiga visual, ¿sí? Entonces,
Hay ocasiones en donde uno da anteojos porque realmente lo necesita y otras veces donde hay que hacer determinadas pausas, ¿sí? De descanso, ¿sí? Por ejemplo, uno no puede estar 8 horas frente a una pantalla, o sea, lo ideal sería que hacer pausas de 10 a 15 minutos, tratar de focalizar mirando hacia lo lejos para cambiar la distancia de foco. Bien. ¿Sí? Y también la importancia de lubricar los ojos, ¿sí? Porque están como hipnotizados trabajando frente al monitor y eso genera la sequedad ocular, ¿sí? Porque hay una disminución del parpadeo, ¿sí? De la frecuencia del parpadeo. Y uno con el parpadeo está humectando la córnea, ¿sí? El ojo. Bien, ¿sí? bien. Y eso es lo que se llama, digamos así, ojo seco. Es el síndrome de ojo seco, ¿sí? Que ¿y lo puede padecer también cualquier otra persona, aunque no tenga problemas con la computadora? Sí, sí. Más que nada ahora que estamos llegando a la primavera o el verano, estamos utilizando muchos ventiladores, aire acondicionado, y todo eso genera, ¿sí? La evaporación de nuestra propia lágrima, ¿sí? Bien, ¿y cómo se previene eso? Hay gotitas, ¿no? Alguien me dijo una vez que los lubricantes para los ojos son el medicamento más vendido. Sí, son lubricantes oculares, que obviamente tiene que ser prescripto por un médico oftalmólogo, porque en todo lo que es el comercio hay una variedad. Claro. ¿Sí? Y a veces hay gotas que no son lubricantes, sino que son descongestivas o tienen ciertos fármacos que no generaría el efecto que uno quiere hacer. ¿Sí? Doctora, usted como directora de este centro oftalmológico, que es realmente único y fue primero en su tipo en toda la región, también ve otras patologías. Yo sé, por ejemplo, que ustedes hacen operaciones de catarata, cirugías reparadoras y todo eso. ¿Cómo se traduce eso en la relación con la población? Porque la población debe estar desesperada también porque lo atiendan acá. Sí. Sí, hay mucha demanda. Acá, desde que se inauguró el centro, se hacen trasplantes de córnea. Ya hemos hecho 48 trasplantes de córnea. ¿Sí? Hay cirugías de catarata, como hoy día, los jueves. ¿Sí? Los quirófanos están destinados a hacer la cirugía. Los días martes también tenemos cirugías vitreoretinales. ¿Sí? Hay mucha población de pacientes con enfermedades vasculares. Patologías crónicas como la diabetes, hipertensión, ¿sí? Maculopatía, ¿sí? Todas esas cosas se tratan también acá. Y también tenemos al equipo de plástica, que se hacen cirugías de párpados, ¿sí? Cuando hay alguna mal posición de los párpados, o cuando hay lagrimeo, a veces por alergias, ¿sí? se tapan los conductos del punto lagrimal y uno los tiene que destapar, ¿sí? Se hace una variedad de cirugías en este momento. Doctora, yo la escucho hablar a usted y me sorprendo cada día más. Ahora la pregunta, porque muchos que nos están viendo dirán, sí, pero ¿y cuánto me cuesta eso? Si no tengo obra social no lo puedo hacer. No, acá se atienden pacientes sin obra social y tanto pacientes con obra social como PAMI, ¿sí? Pueden acceder tranquilamente. IOMA también. IOMA no estamos atendiendo. No atiende IOMA. Bueno, obra social es solamente PAMI. Sí. ¿Sí? Y sin obra social. Priorizamos eso. ¿Sí? Bien. Y que sean vecinos de Berazategui. Claro, ¿sí? Perfecto. Bien. Hay otras obras sociales que se atendían anteriormente, pero debido a la gran demanda de pacientes de PAMI sin obra social, estamos encabezándonos en ellos. Bueno, ¿y qué trámite tiene que seguir aquel vecino que nos está escuchando y que necesita la consulta? ¿Tiene que llamar por teléfono? ¿Tiene que venir? Exactamente. Todos los pacientes deben comunicarse vía telefónica a un 0800, que es una central de llamadas. ¿Sí? Ahí... Pero lo tenemos en pantalla, ese 0800. ¿Eh? Okay. Así que... Perfecto, ahí tienen que llamar y pedir turno. Bien. ¿Sí? Y los pacientes que tengan PAMI deben pedir la derivación de su médico de cabecera. ¿Sí? ¿De su médico oftalmólogo o de su médico de común? Cabecera hace la derivación para todas las especialidades que el afiliado tenga que hacerse. Bien.
Bien. ¿Sí? Bien, doctora. Yo le agradezco mucho no, que nos haya recibido y vamos a continuar con este programa. Y por supuesto, la queremos comprometer para que cuando surja algo realmente interesante para la población, usted esté con nosotros. Bueno, perfecto, encantado. Bien. Vamos a hacer una pausa aquí en Enfoque Médico. Recuerde que usted ve este programa en este canal a esta hora y las repeticiones posteriores en la zona norte, en la zona oeste, en la zona sur del Gran Buenos Aires, en La Plata y alrededores y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a la pausa, enseguida continuamos. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable. Corralón Fava, más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Tenemos tarjetas de crédito, no deje de consultarnos. Avenida Eva Perón, 2550 en Ranelag. Teléfonos 4258-8408 y 4258-2476. Envasada Mull, agua pura, fresca, natural, entrega a domicilio sin cargo. Pídala ya al 4223-4454 o 4215-5739. Disfrútela en su hogar, en su empresa, en la escuela, en centro sanitario, en todos lados. Agua Mull. Agua de mesa envasada, agua natural para todos los hogares. ¿Qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, pastas y todo aquello que pueda necesitar. Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón en Ranelag. Estacionamiento propio. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o 4258-4619 o por mail a pedidoslosangeles@yahoo.com.ar. Bueno, estamos en el Centro Oftalmológico San Camilo. Las dos somos oftalmopediatras, la doctora Sol y yo. Estamos realizando la campaña de ambliopía. Es una campaña que se realiza en Iberoamérica. Todo Iberoamérica está haciendo esta detección de ambliopía.
Sol les va a decir qué es la ambliopía. Bien, la ambliopía es un proceso en el cual ocurre una mala desarrollo de la visión, ¿sí?, de uno o de los dos ojitos, ¿sí?, durante el transcurso de la infancia. ¿Está bien? Lo importante de esta campaña es detectarlo a tiempo para realizar un tratamiento oportuno, ¿sí? Entonces los chicos vienen acá al consultorio, lo que hacemos básicamente es tomarles la visión de cada uno de los ojitos por separado, ¿sí?, y de esa manera detectamos si alguno de los dos ojos está viendo menos que el otro. Hay muchas causas de ambliopía, ¿está bien? Tenemos causas por diferencia de visión de un ojo del otro, por miopía, astigmatismos, hipermetropía, lo que se llaman ametropías, anisometropías, ¿sí? También los desvíos de los ojos pueden causar ambliopía, también. Y también otras como causas de cataratas y otras enfermedades del ojo que pueden hacer que un ojo no esté viendo bien y predomine uno sobre el otro. Entonces estas campañas son importantísimas. Sirven para llegar a toda la comunidad, que vengan a hacerse controles los chicos. En esta oportunidad estamos haciendo entre chicos de 4 a 14 años de edad, ¿sí?, y estamos en Berazategui, en este caso. Es muy importante saber que lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que la causa más frecuente de disminución visual a nivel mundial es la ambliopía, es por el defecto refractivo, o sea, no usar el anteojo en tiempo y forma y no detectarlo a tiempo hace que la mitad de la población que tiene disminución visual sea por eso. Por lo tanto, estas campañas son de suma importancia. Muchas veces son los chicos derivados por los docentes, que están muy atentos, muchas veces por los pediatras, pero si no vienen al control oftalmológico, no hay forma de detectar esa alteración visual cuando es de un ojo solo. Así que, bueno, estas campañas sirven para eso, las derivaciones, como les digo, de los docentes y los pediatras que están siempre evaluando si los chicos tienen síntomas, si entrecierran los ojos para ver, si tienen que acercarse para ver el pizarrón, es muy importante. Exactamente. Una cosa que me gustaría que expliquen, si esto tiene causas también gestacionales, hereditarias. Sí. Ahora hablo de la ¿A mía. Partir de qué edad sí, generalmente ocurre esta enfermedad? Si tiene que ver esto tan ahora desastroso, digo yo, los chicos con las pantallas. Sí. Yo me acuerdo, Ale, cuando hablábamos, que hacíamos sí, las notas que nos contabas, y esta necesidad, bueno, ya lo dijo la directora recién, pero esta necesidad que hay de hacer cortes cada tanto sí, para enfocar a lo lejos. A mí me pasa con la computadora, que trabajamos claro, con sí, eso todo, de toda la vida. Cuando estoy mucho tiempo, sin darme cuenta que estoy mucho tiempo en la máquina, cuando levanto la vista no veo como nada, distorsionado. Uh-huh. Es importante, así que si quieren... Dale, hablamos del 20-20-20. Bueno, el examen oftalmológico se realiza en el recién nacido, dentro del mes del recién nacido. Si son prematuros o tuvieron algún antecedente a nivel durante el embarazo, hay que hacerlo antes, pero el primer mes es muy importante, se le realiza el fondo de ojo y se detecta si el paciente tiene alguna patología o si tiene algo hereditario. Y después se hace el control a los 6 meses, al año y una vez por año. Con respecto a la detección de los defectos refractivos, es muy importante el aumento de la miopía, no solamente acá en la Argentina, sino a nivel mundial también. Vamos a hablar un poco de las pantallas y la importancia de disminuir la frecuencia del uso de pantalla. Sí. Hablamos de la miopía hoy en día como una nueva pandemia también, ¿sí?, en lo que es todos los niños, por una de las primeras causas, el uso de dispositivos a temprana edad. Entonces es muy importante, una de las prevenciones que podemos hacer para disminuir la aparición de miopía en los chicos es disminuir el uso de dispositivos electrónicos, ya sea celulares, tablets, todo lo que sea más cerca de más o menos 40 centímetros es lo que se habla, que los menores de 3 años debería ser inexistente, ¿sí? Eso sería lo ideal. Cero pantalla. Cero pantalla, menores de 3 años. A partir de esa edad, tratar de reducir al máximo,
También otra de las cosas que es importante es la actividad al aire libre en los chicos, ¿sí? Con jugar en el patio, en el parque, en las plazas, ¿sí? Motivar a que salgan a las calles con la luz del sol, ¿sí? La luz del día también causa en el ojo un buen desarrollo visual y no estar encerrados en la casa con un celular, con una tablet o mirando la televisión o computadora. Entonces son cosas sencillas que se pueden hacer para prevenir la aparición de tanto la ambliopía como miopía y de otras causas de déficit visual. Lo de la pantalla y el estar al aire libre, la importancia principalmente del aire libre de estar 2 horas es porque la parte azul del espectro del sol, cuando penetra en el ojo, descarga un neurotransmisor, que es la dopamina, que hace que el ojo no se elongue. Entonces, vamos al contrario, el nene no está en el sol, la dopamina no se desarrolla, por lo tanto el ojo se elonga, porque la miopía es el ojo más largo de lo normal. Así que miren la importancia de detectar primero de que exista y de prevenir de que no aparezca, con tener a los chicos al aire libre 2 horas. Papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado, porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Anímate a probarlos! Bueno, esta campaña se hace siempre el segundo jueves de octubre. Esta vez es en Iberoamérica, las otras veces fue en Latinoamérica. La organiza el Consejo Latinoamericano de Estrabismo, se hace una vez por año, así que hay que estar atentos en esta fecha para saber que va a existir una campaña de detección.